¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Liga Primera, nuestra liga, la continuación de la jornada número 10, la segunda vuelta del torneo Apertura 2022 desde el Estadio Carlos Fonseca en la ciudad de Matagalpa, el encuentro entre indígenas de Matagalpa FC versus Cacique Diriangén. Junto a Dulajariel Pérez Cuaresma en la narración, Roberto Abut en los comentarios, les damos la más cordial bienvenida a una transmisión más con el cariño de siempre de nuestro torneo Apertura 2022 de Liga Primera, nuestra liga. Una tarde calurosa acá en el norte del país. 120 kilómetros más o menos de Ciudad Capital, donde se encuentra instalado o localizado el Estadio Carlos Fonseca de la ciudad de Matagalpa, en un partido muy importante para las pretensiones de ambos equipos, uno tratando de escalar en la tabla de posiciones y el otro tratando de salir de la parte baja de la tabla, en el caso de los indígenas de Matagalpa, que son locales hoy ante el Cacique de Diriangén, que lo reciben por primera vez en esta cancha en un partido oficial. Vamos con los jugadores a seguir esta tarde acá en el Carlos Fonseca. Rodolfo Forbes, 9 partidos jugados, 687 minutos ha tenido en participación en el torneo, 8 como titular, 1 como suplente. Anota 3 goles, 1 gol cada 229 minutos, tiene una tarjeta amarilla, el centrocampista ofensivo del equipo de los indígenas. Y por el Cacique Diriangén, Junior Arteaga, 9 partidos jugados, 7 como titular, 2 como suplentes, 636 minutos recorridos en este torneo de apertura, 4 goles anotados, anota un gol cada 159 minutos y tiene un par de tarjetas amarillas para el llamado Ciña. ¿Cómo vienen los equipos para esta tarde? En la historia, 0 victorias de Matagalpa contra el Cacique, 5 victorias para Diriangén, la posición número 9 de este torneo, contra la número 4. Goles a favor tienen 6 contra 8, puntos como local tienen 6 contra 9 y puntos como visitante tienen 2 contra 4. Recuerden que Diriangén entra a esta jornada como quinto, tras la victoria del Club Deportivo Cotal ayer 2-1 sobre los Leones Azules del Managua FC. Entonces, todo listo para el inicio del protocolo de esta jornada número 10, acá en el Carlos Fonseca. Hoy tendremos triple programación porque de manera simultánea vamos a estar conectados con el partido allá en el Arnoldo y Mati Chávez, el partido entre la Juventus y el equipo del Club Sport Sebaco. Y después de este partido, Douglas y yo salimos en helicóptero para el Alejandro Ramos Turcios. Y ahí está, así está la votación en este momento. En nuestro canal en YouTube, 23% dice que ganarán los indígenas y 77% que el Cacique Diriangén. Hoy, Ronaldo Ruiz será el arquero del equipo Cacique por segunda vez en el torneo. Cambios, rotaciones que hace el técnico Roberto Chanampe buscando regresar a la senda del triunfo tras 5 partidos consecutivos sin victoria en la liga. Sí, sí, esa es la tuya. Ya estamos entonces próximos a iniciar la salida de los dos equipos al terreno de juego para escuchar las notas solemnes de nuestro himno nacional, las alineaciones, los árbitros y el inicio del partido. Recordándoles que ayer, ahí está, lo que está sucediendo en el Arnoldo y Mati Chávez. Ya está el protocolo, ahí está Nícer Sandoval, que será el árbitro central allá en Masaya. Partido entre la Juventus y el equipo del Club Sport Sebaco. Ya salen los dos equipos al terreno de juego acá en el Estadio Municipal Carlos Fonseca de la ciudad de Matagalpa. Ahora sí, entonces, procederemos a escuchar las notas solemnes de nuestro himno nacional. Ya venimos con las alineaciones de los dos equipos y los árbitros que impartirán justicia. Thank you.
Ya entonces estamos de regreso acá en el Estadio Carlos Fonseca de la ciudad de Matagalpa, listos acá. Y así sale el equipo de los indígenas de Matagalpa sobre el césped del municipal. Con Edra González en puerta con el número 25, Angel López el capitán con el número 14, William Ramos con el número 3, Raúl Dávila con el número 4, Michael Montiel con el número 5, Sebastián Barquero con el número 7, Dennis Berger con el número 9, Javier Toledo con el número 15, Brian Marín con el número 21, Joel Gadea con el número 36 y Franklin Toledo con el número 45, el técnico Steen López, y en la parte baja de sus pantallas los suplentes del equipo de los indígenas de Matagalpa. Los árbitros que van a impartir justicia: Jorge Ojeda como árbitro central, Brandon Ampie como asistente número 1, Néstor Sánchez como asistente número 2 y Francisco López como cuarto árbitro. Bueno, ayer estuvo central, hoy le dan de cuarto. Y así sale el equipo del cacique de Irian Gen sobre el césped del Carlos Fonseca. Con Ronaldo Ruiz en puerta con el número 24, Eric Tedes con el número 5, el capitán Mario Dávila con el número 4, René Huete con el número 6, Luis Fernando Coronel con el número 9, Carlos Leonel Torres con el número 10, Jason Coronel con el número 14, Junior Arteaga con el número 18, Robinson da Silva con el número 20, Tulio López con el número 21 y el juvenil Ángelo Velázquez con el número 43, el técnico, el argentino Roberto Chenampi, en la parte baja de sus pantallas, los suplentes del equipo del cacique Dirian Gen. Todo listo entonces, los indígenas van a atacar de sur a norte, el cacique lo hará de norte a sur. Se vino una llovizna agradable, ¿no? Sobre la ciudad de Matagalpa, sobre este sector del departamento de Matagalpa, previo al inicio del juego. Por esta jornada número 10, el inicio de la segunda vuelta. Recordamos que en la primera vuelta ganó el cacique de Irian Gen 2-0, allá en Diriamba. Anotaron en ese partido Arteaga y Luis Fernando Copete. Ellos fueron los anotadores de ese partido. Y ahí está la barra del equipo de los indígenas de Matagalpa alentando. Será el cacique de Irian Gen entonces que pondrá la pelota en funcionamiento. Ustedes se van a quedar con la voz del internacional Dulce Jalés Pérez Cuaresma a través de nuestro canal oficial de Liga Primera. Esto es Apertura 2022 desde el municipal de Matagalpa, indígenas de Matagalpa, cacique de Irian Gen. Adelante, Douglas Ariel, con la descripción de los primeros 45 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Ya se puso a rodar el cuero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que la estén pasando súper bien. Aquí ya el cuero rueda sobre la grama sintética del Carlos Fonseca. Y es Ángelo Velázquez que tiene la pelota y derribo ya falta sobre Coronel Luis Fernando, que no estuvo en el último partido por expulsión, ahora sí aparece ya como titular acá en el Carlos Fonseca. Sí, un cacique de Irian Gen necesitando lograr no solo sumar de uno, sino sumar de tres, hay peligro. La pelota se va a ir por la última línea de la puerta, la va a poner en juego detrás González. Sí, una jugada que trataron de desbordar por la parte derecha. Finalmente la pelota abandonó el terreno de juego para un saque de puerta favorable al equipo matagalpino. Te decía que un cacique de Irian Gen con una pobreza ofensiva en los últimos 5 partidos, Douglas Arias. Así es. Un gol nada más. Y tratando hoy de recuperar y volver a la senda de la victoria. Recordemos que también en estos 5 partidos no suma victoria. 3 empates y 2 derrotas de manera consecutiva en el torneo de apertura. Aquí la pelota ya la ponía por el costado Brian Marín. El que controla ese Sebastián Barquero para el conjunto matagalpino. Ya la va a perder con Ángelo Velázquez. Falta. La pelota la pertenece al cacique Drian Gen. Va a jugar Eric Telle, que es el capitán del cacique. Ya el pelotazo es largo. La pelota saltó Coronel ahí, la recuperación. Montiel Michael me lanzó pelota al frente. Forbes. O más bien este Daniel Berger, ahorita no está jugando Forbes, Roberto. No, Forbes está Marín. Fue dejado en los suplentes por parte así del técnico Steen López. La pelota ya la controla Angel López. En el fondo, William Ramos, la nueva contratación del equipo matagalpino, William Ramos. Este es colombiano, ¿no? Sí, es colombiano. Está Steen López, está mojado. Un técnico que vive con muchísima pasión los juegos, Douglas. Steen. Y mucha gente no se acuerda, Douglas, que Steen López fue parte del cuerpo técnico en algún momento del cacique de Irian Gen. No, nadie se acuerda, ¿no? Creo que nadie se acuerda de eso. Montiel. Fue del proceso de Tyron Acevedo, sí, como director técnico del equipo de Irian Vino, y Steen López fue parte del equipo de trabajo de Tyron y el cacique de Irian Gen. Ahí está Roberto Chanampe.
Anda mojado ya, Roberto. Sí, sí. Hoy aparece por completo. Es que no, yo creo que se cambió, más bien por lo mismo, ¿no? Sí, que sí, se está mojando, entonces, para no mojarse el pantalón y todo, mejor cambiarse. Jugador caído, está Jason Coronel tendido en el terreno de juego. Hoy está René Huétedes. René. Regresando al equipo del cacique dirigente después de una larga ausencia por lesión, por operación, recuperación. Y hoy está como titular por parte del cacique dirigente. Velázquez, antes del silbatazo del árbitro, la falta sobre Coronel. El balón estacionado para el cacique dirigente. Robinson da Silva la va a poner en juego. Francisco López fue central, ¿cuándo, Roberto? Ayer. Ayer. Lo tuvimos en el partido de la... Fue Ojeda, ¿no? Sí. Ahora se invierte en los papeles. Se invierte en los papeles. No hay árbitro este fin de semana. O sea... Está reducido de árbitros. Sí, definitivamente. La pelota se va a ir por el costado, saque de banda. Hay otra falta. A ver, saque de banda o falta. La pelota le pertenece al cacique Dirian Gen. Apenas arrancando el partido. Fue falta, Douglas. Partido de las 3 de la tarde. Simultáneo con el de Masaya. En Masaya está Sport Sebaco contra Juventus. Contra Juventus. Y a las 6 cierra la jornada. En el norte, allá. En el Alejandro Ramos Turcios. Para allá vamos. En helicóptero. Salimos, pero balazo. La pelota aquí la va a poner en juego Junior Arteaga para el cacique Drian Genga. Viene el centro, el cabezazo. La pelota se prolonga hasta la última línea. Se va. Y desde la puerta entra González. La va a poner en juego para el conjunto Matagalpino. Primera jugada de peligro de parte del cacique de Irán. Ese remate a balón detenido. Cabezazo desviado, pero ya levantó la mano. González. Esa pelota nadie la tocó. La buscó Berger. Ya llegaba por el cuero. Ahí René Huete. Te recuerdo que el Dirigen juega el jueves, Douglas. Sí. En Liga de CONCACAF contra el Olimpia de Honduras. Partido a las 8 de la noche en el cacique. En el cacique, así es. La pelota ya la controla Joel Gadea para el conjunto matagalpino. Coronel Eric Telles. Coronel tiene el cuero, entregó para Robinson da Silva. Aquí va a venir el centro retrasado, el disparo. Bien, controla la defensa del conjunto matagalpino. La llegada del cacique Dirian Gen y sale a toda máquina Sebastián Barquero. Buena pelota para Dennis Berger, lo marca muy de cerca Eric Telles. Berger contra Telles. Le ganó la partida el capitán cacique. Parecía falta. Sí, se marcó la falta sobre Eric Telles. 6 minutos de la primera parte. Telles la va a poner en juego para el cacique Dirian Gen. Ya lo hace el capitán, lo hace en corto. Robinson. Coronel. Ya la perdió, le entregó mal. Gadea. Marín, falta. Sobre Brian. Así lo indica el árbitro principal. Balón estacionado. Esta décima jornada abrió con 2 partidos el día de ayer. Sí. La victoria a domicilio del equipo del Walter Ferretti 0-3. Sobre la universidad, horas de la mañana allá en el IND, y la victoria en el juego de fondo a las 6 de la tarde en el Roy Fernando Bermúdez. Club Deportivo Cotal venció 2-1 a los Leones Azules del Manabo FC, donde Diego Areco llegó a su primera anotación del torneo, Dulari. Así es. La pelota aquí la controla en el fondo Espinosa para el conjunto del cacique Dirigen, el guardameta que aparece por segunda vez en la temporada, como bien te apuntaba. Lo hizo muy bien en su primer juego allá en Ocotal, ante el equipo Club Deportivo Ocotal. Un partido que terminó empatado a un gol. Recordemos que el gol fue un autogol. Un rechazo, un desvío de parte del defensor Luis Fernando Copete. Y finalmente el partido concluyó 1-1. Pero una muy buena actuación de Ronaldo Ruiz en esa ocasión ante el equipo de los Guerreros de las Segovias. Edra González por la pelota para el conjunto de casa. Ya controlan con Raúl Dávila. El que tiene la pelota es Joel Gadea. El despeje defensivo lo hacía lejos. La recuperación es del cacique Dirian Gen con Eric Telles. En el fondo la saga de William Ramos. Hubo falta.
Hay falta, indique el árbitro, es a favor del conjunto de Matagalpa. Y ya se le... Ahí se levantó temprano a calentar Dylan Pineda, Roberto. Así veo. Algo... ¿No le gusta a Ángelo? O algo sucedió con algún jugador del Cacique, ¿no? Que puede estar resentido porque... ¿Cuánto tenemos de juego? Sí, está perdido. Dame 8 minutos. Apenas. Aquí el cuero la controla Mario Dávila. René Huete, Eric Telles, Ángelo Velázquez, Robinson, Eric, René Huete, Eric, Telles, ya conecta con Coronel, Artiaga la buscaba por ahí, ahora Torres. Prefiere darla por el costado y que se vuelva a rodar el cuero por ahí para el cacique Adrián Gen. Lo hacía William Ramos. Recordemos que los indígenas están apenas un punto encima del equipo del ART Jalapa, Douglas. Sí. 8 puntos tienen los indígenas, 7 puntos tiene el equipo del ART Jalapa. Ahí la perdió Toledo con Carlos Torres, el anticipo de Ramos. La botó por el costado, saque de banda. Mario Dávila la va a poner en juego para el cacique Drian Gen. Activa tus super packs desde miclaro.com.ni. Marca el asterisco 555, numeral opción 5 en tu punto de venta más cercano con Claro. Porque Claro es patrocinador oficial de Liga Primera. Balón por elevación, llegó Tulio, no la pudo tocar, la recuperación de Toledo. Esta podría ser para el conjunto de Matagalpa. Ya la perdió Marín, llegó Telles, se entregó para Robinson. Sigue Robinson. Luis da Silva. Llegaba por ahí metiendo Michael. Barquero Sebastián. Barquero entregó para Berger. Buscaban la pared, pero bien llegaba. 4 juegos Telles de suspensión recibió John Mosquera. Sí. 4 juegos de suspensión, la expulsión en el clásico. El cabezazo que le dio al jugador del equipo Real Estelí le provocó una suspensión de 4 partidos en liga. Se viene la el cacique. La pelota la tiene Torres, Carlos Torres podría cañonear de larga distancia. Lo hace William Ramos. Controla la pelota. Una falta. Así es, en la frontal del área. Falta a favor del equipo del cacique, dirían. ¿Hein? ¿Qué te gusta? ¿25 metros puede ser? Sí. Vamos a ver la falta de Montiel ahí, de Michael. No, tal vez un poco más. Unos 28 metros. Tiro libre para el cacique, dirían. ¿Hein? Por ahí está Tulio López. Está Carlos Leonel. Arteaga. Ahí dice... Vive toda la pasión del fútbol a través de Dorado Bet, patrocinador oficial de Liga Primera. DoradoBet.com, apuestas deportivas. Hay balón a tiro libre, balón estacionado que está cerca de él. Está Junior Arteaga, también Carlos Torres. Arteaga es el líder de los goleadores del cacique Drian Gen en la actualidad. Con 4. El 50% de los goles del equipo en esta temporada los tiene este muchacho. Llegado procedente de la Juventus. Arteaga que va a cobrar. Aquí se va a venir el cobro, lo va a hacer Arteaga, el disparo directo. Cerca. Pero la pelota se va ancha sobre la cabaña de Dra González. Seguimos 0-0 en el Carlos Fonseca. Sí, trató de sorprender al arquero, pegándole en el palo donde estaba realmente colocado Dra González. Trataba de ver si se movía hacia el centro y lo sorprendía en ese disparo. Arteaga, mirá, ¿dónde va la pelota? Vuela el arquero y ¿dónde pasa? El remate de Junior Arteaga. Muy cerca. Ciña, abrir el marcador acá en la ciudad de Matagalpa. La pelota la controla Jason Coronel. Entregó para Mario Dávila. Ahora es Carlos Torres. La tiene Torres. Mario Dávila. Michael Montiel a la recuperación. Peleaba por ahí el capitán Ángel López. Pedía un cartón amarillo. El cartón amarillo para Ángel.
Se molesta López. Y Coronel, que le van a sacar también con María Coronel, a los dos. Vamos a ver. Sí, a los dos. No, no quiere problemas, este Ojeda. No quiere problemas y le muestra cartón a los dos. ¿Por qué se molesta López? Le está mostrando el cartón a los dos. Porque le sacaron el cartón amarillo. Y pues sí, y los dos y se vienen dando. Míralo. Mira ahí. Y te cuento que es más falta de López que de Coronel. De Coronel al final. Vamos a ver, creo que da su casquín, Coronel. A ver, hasta ahí no veo nada. Y después, yo creo que la falta es más de López que de Coronel, ¿no? Pero al final, los amonesta a los dos. Buena pregunta. Fíjate que eso es muy, muy recurrente, los árbitros, ¿no? Sacar tarjeta. Michael Montiel. Pelotazo por el costado, se va a ir. Saque de banda, pertenece. Si me preguntás, no vi la razón para sacar la tarjeta a Luis Fernando. No sé vos qué considerás, Dula. Sí, yo pensé que eso era solo para López. Pero al final también Coronel cargó con tarjeta. Mario Dávila. Mario, que con la salida del Cumbo se ha vuelto titular de la banda derecha, Roberto. Sí, pero recordá que también Roberto ocupa mucho la línea de tres. Sí, de tres. Y también recordemos que está lesionado un jugador que le da salida, que Torres. Es Francisco Flores. Aquí va a ver Robinson da Silva el cañoneo encima del larguero. Primero 14, rumbo al minuto 15. Este disparo de media distancia de parte de Robinson da Silva. Eso demuestra que andan con la idea de buscar variantes, ¿no? Así no es. Tratar de lo que ha sucedido muchas veces en los partidos, que tocas la pelota y finalmente terminás regalándola y no llegas a nada. Ni siquiera la culminás con un disparo o un centro. Esta vez podés decir que andan entre ansiedad y también el deseo de buscar algo diferente para romper esa barrera de pobreza ofensiva que anda dirigiendo en este momento. La pelota la tiene Raúl Dávila. ¿Ve, Mario y Raúl no son nada, Roberto? No. ¿Raúl no es de Diriamba? No. ¿No es caraseño? No. Oh, ya. Raúl jugó con Juventus. Tal vez la coincidencia es que los dos jugaron con Juventus. La pelota aquí la controla Angel López. Es Roldá de las ídolas. Sí. Sí, es hermano de Mario. La pelota ya entregó en corto. Mario Dávila va a botarla, no la botó, bien para Carlos Torres. Coronel sobre la raya, no va a llegar, le tira una roca, le tira en la piedra, la pelota le pertenece a Matagalpa. William Ramos la va a intentar poner en juego. Hoy no está jugando, y me parece raro. A ver. Ni Ronaldo Granja. Sí, está en la banca. Igual Rodolfo Forbes. Balón por elevación, aquí la controla Ángelo Velázquez. Ángelo, sigue Velázquez, pisa área grande, viene el centro, quien le pega el disparo. ¡Gol! Esto es fútbol. Carlos Torres al minuto 17 anota para el cacique Adrián Gen. Después del centro de Ángelo Velázquez, rechazaba el portero y cerraba para anotar el primer gol del partido. Carlos Torres, el cacique, se pone por delante 0-1 en el Carlos Fonseca. Así es, la jugada la hace prácticamente Ángelo Velázquez, que es el que se termina llevando a cuatro jugadores del equipo matagalpino. El desborde, el cañonazo a puerta, finalmente termina siendo un cañonazo a puerta desviado por el arquero Edra González, y Carlos Leonel Torres, que tiene la inteligencia de seguir la jugada, encuentra esa pelota y la añade al fondo de las redes. Ya lo gana entonces el cacique Dirían en el minuto 17, 0-1 sobre el equipo matagalpino acá en el Carlos Fonseca. Dávila. López. Es el primer gol de Torres en el torneo. Sí. Ramos. Michael Montiel. Edras González. Muy temprano
Y eso te tiene que servir de aliciente, Douglas. Claro. Pensando no solo en la liga, porque recordad que Dirigen tiene este juego, tiene la universidad y tiene Ocotal. Los siguientes dos juegos son en casa, pero también porque tiene el juego de liga con CACAF contra el Olimpia. Así es. El próximo jueves. Complicado, ¿eh? Hay barrida, falta. Cuidado con el cartón amarillo. La barrida fue de Arteaga, me parece. Y le decía a Ciña que él iba a la pelota. Entonces ya tenemos gol acá en la ciudad de Matagalpa. Todavía no hay goles allá en Masaya. La pelota la va a poner en juego el conjunto de Matagalpa. Ya lo hace López. Ángel López, el capitán. Ramos. Michael Montiel. Ah, tiró una roca, una piedra, Michael. Este es Mario Dávila el que la va a poner en juego. Hasta el momento, Douglas, en estos primeros 19 minutos, lo que te puedo decir es que ves una mentalidad totalmente diferente de los jugadores en el terreno de juego. ¿En qué sentido? Más dinámicos, más rápidos, tocando mucho las acciones de primera intención, con variantes, haciendo presión alta, cosas que no habíamos visto en muchos de los partidos al cacique de Dirigen, Douglas. Ahí casi la regala López, ya la recuperó el cacique Robinson. Busca Torres. Llegó Dávila. Tulio. Torres. Ángel López. Michael Montiel. Marín. Michael Montiel. Ángel López. Edra González. Ramos. Ya entregó por el costado para Toledo. Edras. Saltaba y no llegó a la pelota Toledo, pero la bien gadea, mete pelota buscando enfrente de ataque a Sebastián Barquero. Llega el despegue defensivo, Silor. No, sigue las acciones. La pelota aquí la controla Ángel López para el conjunto matagalpino. Pelota al frente. Bien el capitán Torres. Tulio. Mario Dávila. Hay silbatazo del árbitro, falta sobre Tulio. Coronel Torres. Retrasa la pelota para René Huete. El capitán Eric Telles. Robinson. Coronel. Arteaga. Robinson. Torres. Coronel. Entregó mal. Toledo. Berger. Dennis. Se va en solitario. La mano. Falta de René. Falta. Podría ser para cartón amarillo. Sí, le van a mostrar el cartón amarillo. La segunda amonestación del partido ahora es para René Huete. Al minuto 21 del parte del cacique de Dirigen. Ahí está la jugada de Berger. Sintió las manos y la falta. Saludamos a don José Salvador López. Está con toda su familia celebrando allá en Poneloya la victoria de 4-0 el día de ayer del Atlético Somotillo sobre el equipo del FC Sauce en la Liga de Ascenso por el Grupo A. Felicidades y que celebren siempre don José Salvador y a toda su familia. Hay balón estacionado que pertenece a Matagalpa. Por ahí está Sebastián Barquero. Ramos le va a pegar. O Barquero. O no, es Ángel López. Barquero y López están enfrente de la pelota. Vamos a ver quién le pega. Es Ángel López, el disparo. Arriba. Con potencia, pero muy arriba de la cabaña que defiende Espinosa. El primer disparo que hace. El primer disparo que hace el Matagalpa en el partido. Por encima de la cabaña que defiende Ronaldo Ruiz, que hasta el momento ha tenido un partido relativamente tranquilo. ¿Por qué le dice Espinosa?
Roquito Rendón de Espinosa. Sí, Espinosa es el que está préstamo, ¿no? Está con el Junior, sí. Sí, ese es el que está préstamo. Sí, sí, pero vamos a este pedir. Es Ronaldo Ruiz. Sí. El otro es Ronaldo Espinosa. Correcto. Okay. Este es de Mazatepe. Ok. Este es el que vos lo coyoteás. No sé, serio, Douglas, ¿cómo vas a decir eso? Sí. Vos sos el que querías ver con Mondongo en Mazatepe. 23 minutos de la primera parte. Recuerda. Copa Primera 2022, la Copa de todo un país. Regresa en 10 días los cuartos de final. La pelota aquí la va a poner en juego el conjunto Matagalpino. Ya lo hace Sebastián Barquero. Entregó para Berger. Sebastián Pizarro Grande llegaba ahí desde la puerta. Telle puso el hombro desde la puerta. Se queja Barquero, pero desde la puerta. Cuando lo va a poner en juego Ronaldo Ruiz, el guardameta. Trazo largo. Carlos Torres. Arteaga. Buena para Robinson da Silva. Marcación muy de cerca de Brian Marín. Arteaga a la frontal del área. Esta es buena. Aquí viene el disparo de Tulio encima del arquero. La asistencia la daba Coronel a Ilio y Fernando, pero Tulio la mandó encima del travesaño. Limpió la zona muy bien Luis Fernando Coronel en esa acción. Le jaló la marca para que dejarle a Tulio ese disparo. Le pegó de pierna zurda muy abajo. Le termina pegando Tulio, la terminó enviando encima de la cabaña del arquero Edras González. Pero bien la acción de parte del cacique de Irajén en esta jugada. Pelotazo. Sebastián Barquero. Tiene la pelota Barquero para el conjunto matagalpino. Ahí buscaba Michael Montiel, la ganó Coronel. Contragolpe. Sí, le mete velocidad al asunto, entregó para Carlos Torres. Demasiado retrasado, busca al Coronel, llegó la barrida. Denyel López, Coronel casi pisa área, Robinson da Silva, retroce de pelota. Buscan a Tulio, se dejó caer, levántate y juega, le dice el árbitro. Muy cerca, se viene el conjunto matagalpino, entregó pésimo Toledo. Coronel, Mario Dávila. Mario cuando se le entregó Torres. Torres, Coronel ahora. Pelota al área grande. Buscaba Arteaga, llegó Angel. Sale Ramos. Supuestamente este muchacho también ya tiene experiencia en primera división en Colombia, ¿no? En Colombia, sí. Pero hay que ver cómo viene también físicamente. Así también. Porque muchas veces te dice, te trae la experiencia, trae, pero muchas veces, sí, si no tenés aire, venís sin condición física. Eso sí. Te pasa la cuenta. Totalmente, Roberto. La pelota aquí la controla. Coronel Mario Dávila metió pelota al área grande. Llegó el rechazo de Marín. La entregó casi a la frontal del área. Tulio con Robinson. Nuevamente Tulio. Coronel. Arteaga, Coronel, Tulio, Robinson, Angelo Velázquez, Robinson, pelota para Coronel, el disparo de Tulio, demasiado desviado, el disparo desviado, de Tulio, disparo. 27 minutos, estamos en el Carlos Fonseca, estamos acá en Matagalpa. Sí. Buen clima para jugar al fútbol. Sí, está delicioso el clima esta tarde sí, acá. Sí, 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 sí. Pero te decía, Douglas, que el cacique, serie de jugadas creando, tocando, en algún momento tratando de culminar las acciones. Finalmente fue este disparo nuevamente de Tulio López, pero eso sí, siguen intentándolo, siguen llegando, siguen tocando y al menos tratan de terminar la jugada. Hay una falta. Con Sur
y sus manos látex 3000 con alta repelencia a la suciedad, tus paredes quedarán siempre como recién pintadas. Sur, orgulloso patrocinador oficial de Liga Primera. Arteaga con el despeje. Intenta Matagal para recuperarla. Llegó Robinson. Ya la pone en juego el conjunto Barquero, Marín, Ramos. Intenta con Toledo o con Joel. Este Dávila, Toledo. Pelota quién. Busca Gadea. La tiene Gadea, se ofrece Toledo, la controla Toledo, metió el centro, cabezazo. ¡Gol! Esto es fútbol. Dennis Berger llegó, cerró, cabeceó y anotó el empate para Matagalpa. Minuto. El centro, vean ustedes. ¡Ah, no! Fue con la pierna derecha. Pensé que era el cabezazo, Roberto. Al final, con la pierna derecha estirada. ¿Cuán largo es? Sí. Termina anticipando el delantero del equipo de los indígenas de Matagalpa. Mirá, termina haciendo contacto. Se queda a medio palo también. ¡Malabares! Sí. Entre Eric y Ronaldo Ruiz. Logra anticipar el delantero del equipo. Mirá. Si el anticipo es fantástico. Fantástico, sí, cómo estira la pierna. Le gana, anticipa a los dos, al arquero y al central. Y llega el gol del empate al minuto 29. Tenemos partido nuevo entonces. Acá en el Carlos Fonseca, anotación. Ahí está la barra del equipo de los indígenas de Matagalpa celebrando. 1-1 entonces acá en el Carlos Fonseca, partido nuevo. Ángelo Velázquez echó en el vacío para Luis Fernando Pizarria. Va a meter el centro, llegó el guardameta. Está golpeado, saca la pelota rápidamente Montiel y pide ahí asistencia. Vamos a ver qué sucede con el arquero González en la salida. Tapó muy bien la pelota que quería filtrar o rematar Luis Fernando Coronel. Sin embargo, después de la acción quedó tendido. Entra, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Ya se incorpora el arquero. Yo creo que fue un pelotazo en el estómago, me parece, al momento de la salida. Se va a reanudar entonces la... Vamos a ver, ahí está la acción, mirá. Balón filtrado para Luis Fernando. Sale el arquero. Ah, no, ya no vi. Ay, señor. 31 minutos. La pelota la tocó Torres. Intenta con Coronel, ya la va a perder. Hay silbato del árbitro de por medio. Hay falta. Ay, Dios mío. 31 minutos de tiempo corrido, don Ariel. Sí. Con Pintura Sur, tus paredes quedarán siempre limpias. Sur, orgulloso patrocinador oficial de Liga Primera y aportando para el crecimiento del fútbol nacional. La pelota la tiene Velázquez. Antes, cartón amarillo. ¿Para quién? Para Eric Téllez. Protesta Téllez. Tercer cartón amarillo para el equipo de Irambino, el 32. El ¡hombre, Marimba, Roberto! Lo menos que tiene que perder... Sí, porque recordá que tenés una baja de 4 partidos de Mosquera. Todavía no ha recuperado Luis Fernando Copete. Tienes que tener mucha disciplina táctica, doble. ¿Cuántos partidos lleva el cacique no ganar en Liga, Roberto? ¿4 o 5? 5. 5 juegos. 3 empates y 2 derrotas. Son demasiados partidos, Roberto. Ah, no, por supuesto, Douglas. Angel López. Por el costado buscaba a Gadea. Buscaba a Toledo, metió la pierna ahí, pero no encontró Ramos. Pelotazo al frente. Recepciona bien Arteaga, Coronel ahora. Busca Robinson, da Silva, la marcación muy de cerca de Marín, tiró el hachazo.
Robinson Arteaga entregó a la frontal para Coronel, que va a disparar. No, filtró para Arteaga, retrocede para Ángelo Velázquez, que va a meter el centro. Ya levantó la visual, metió el centro, el cabezazo defensivo. La tiene Coronel, va a cañonear. Dávila lo tapona bien ahí. Ok. Coronel. Mario Dávila. Este que controla era Ramos. Intenta Denny Berger con la individual. A él le cae la pelota cuando había rechazo. Buena esta, cuidado. No llegó Barquero. Antes Ruiz se quedó con el cuero. Y ahora Matagalpa como que entra en confianza, Roberto. Claro. Se toma. Mira, y provoca estas equivocaciones del capitán Telles. Berger intenta filtrar. Berger. Telles lo marca. Lo derriba. Falta, indica el árbitro. Tiro libre. Y se molesta Telles. Y tienen que tener la cabeza fría Telles en este momento. Recuerda que ya está amonestado. Ahí están las faltas totales. 10 contra 7. No te puedes dar el lujo de perder un central. En esta instancia del juego falta muchísimo tiempo. Sí, hay falta. Sí, sí. Tiro libre a favor del equipo de los indígenas, que tratan de tomar ventaja acá en el Carlos Fonseca. Será Raúl Dávila el encargado de cobrarlo. Dos hombres en la barrera. Aquí se va a venir el cobro. Lo va a hacer Mario Dávila para el conjunto matagalpino. El marcador indica 1-1. 35 minutos. Mario mete pelota al área grande. ¿Quién llega? El cabezazo es defensivo. Antes había falta, indica el árbitro. La pelota desde la puerta para el cacique. Es Ronaldo Ruiz el que la va a poner en juego. Ya en corto la dejó Coronel para Eric Telles, el capitán cacique. Pelota al frente. Ángelo. Ángelo. Coronel. Falta sobre Coronel de Berquero. Robinson. Trazó. Mario Dávila. Carlos Torres. Mario Dávila. Viene el centro. Bien. En el fondo. Ramos, el disparo de Tulio. Poste y afuera. Impresionante, ¿no? ¿Qué pasó se ahí? Se salvó Matagalpa. El niño tiró la pelota y la pelota no había ni abandonado el terreno de juego. Y ahí va Francisco López a explicarle exactamente. Le tienen que explicar que la pelota tiene que abandonar el terreno de juego antes de poderla tirar. No puedes hacer eso. Este es Eric. Ya le dio la explicación. Sí, Ángelo. Sí. 36 minutos. Tulio. Robinson. Pelota para Arteaga, que podría probar de larga distancia. No. Arteaga. Retrocede para Tulio. Telles. Por el costado la pelota. Aquí viene Coronel con el centro. Vamos a ver si la pelota abandonó. No salió esa pelota, Douglas. Eso es lo que quiero ver. Tenemos par de repeticiones para ver el disparo que de Tulio y esta, Roberto. Hay gol en Masaya, me parece. Pero antes vamos a ver. 1-0 Juventus. Vamos a ver. La pelota, el remate. De Tulio. ¿Dónde termina pegando la pelota? Mirá. El horquilla. Iba a ser un verdadero golazo, el de Tulio. ¿Perdón? Ahí está. Gol de la Juventus. Francisco Vallecillo, el central, Roberto. Exactamente. Paco Vallecillo entonces pone a ganar a la Juventus. ¿Qué mejor todavía, Francisco, ¿no? Sí. Pone a ganar a la Juventus 1-0 allá en el Arnoldi Mati Chávez. Ahí está el gol, mirá. Vamos a ver la repetición de la jugada.
El centro. ¿En el centro? Ay, oh. Yo de pierna derecha. No, y le anticipó y le ganó al defensor, que mirándolo venía. Mirándolo termina ganando. ¿Dónde le conecta? Pero no sé si la conecta nítido o empuje el pie del defensor, Roberto, para que golpee fuerte y la pelota se interna. Y la pelota... No creo que le haya dado el jugador, sino que se ha marcado la falta. Yo creo que la pierna encima de la pierna del defensor de. Sí, porque realmente hubiese sido falta. Y estaba cerca Nitzar. Una pelota entonces. La tiene Carlos Torres para el conjunto del Cacique, diría Gen. Pelotazo buena para Luis Fernando Coronel. La marcación de Angel López, Luis Fernando en individual, el cañoneo. El guardameta en el fondo dice que no. Edra González. Ahí está la cantidad de disparos total hasta el momento. 2-11, Douglas. Vean la acción, el quiebre, el corte y el remate. Y bien colocado Esdras para enviar el disparo hacia tiro de esquina. El primer tiro de esquina del partido. Aquí va a venir el cobro desde la esquina. Va a ser Junior Arteaga. ¡Es Ciña! Ya metió centro, Ciña. Prolonga la pelota. ¿Llegó quién? Oh, le terminó pegando. A ver. ¿A Tulio? A Tulio, sí. ¿O a René? No, a Tulio. Yo creo que a René. A René. Parece que es René Huete que le pegó la pelota de último. Vamos a ver. 39 minutos, entonces saque de puerta. Edra González. Vamos a ver. El centro. Fíjate que esa pelota. Sí, a René Huete. Le pasó rozando de último momento a René esa. Sí, sí. La pelota aquí la controla el capitán Cacique. Presiona Barquero ahora. Angelo Velázquez. Oh, oh. Presiona Berger. Pelotazo de Angelo. Coronel. Coronel. Lo marca Angel López. Coronel continúa. Va a pisar el grande. Cuidado con el penal. Aquí viene Coronel. En el centro. La que se perdió Torres. Sigue en juego la pelota. Oh. Tiro de esquina. ¿Qué pelota le puso Coronel a Torres? Y no llegó a la cita, llegó tarde. Llegó tarde Carlos Leonel en esa acción individual magistral de parte de Luis Fernando Coronel. ¿Cómo se quita a sus marcadores? Entra al área, mira cómo va prácticamente detrás los defensores. Ya no alcanzaban a Coronel. El balón no pasa entre las piernas. Oh, le faltó más decisión a Carlos en esa acción, Douglas. Torres va a llegar desde la esquina para el Cacique Adrián Henson. 40 minutos. Estamos acá en el Carlos Fonseca en Matagalpa. Aquí en el centro de Torres, el cabezazo defensivo. Va a llegar ¿quién? Por la pelota es Michael Montiel. Entregó Montiel para Berger. Dennis. E intenta el individual. Aguanta la embestida de parte de Tulio. Pero ya la perdieron. La ganó el Cacique. Ah, no. Llegó Toledo. Marín. Marca Eric Telles. Entregó para Michael Montiel. Traba con Telles. Falta. Hay falta de quien, Derek. Cuidado que le muestren el segundo amarillo a Telles ahí. Cuidado. No, no. No. No protestó. Liga Primera llega a la vitrina internacional. High Sports, el canal 517 Total Play, transmitirá los juegos de nuestra liga en México. Así que un saludo a todos los televidentes que nos miran desde México por High Sports. La pelota. Buscaban ahí a Gadea, no va a llegar esa pelota demasiado lejos para ahora Ruiz. Fíjate que nosotros. ¿Qué te pasa, Tepe Ruiz? Sí, nosotros no estuvimos en el partido contra la Juventus, ¿no? De Irajén contra Juventus, porque estuvimos en otro juego, de manera simultánea. Pero, por lo menos en los partidos que hemos estado nosotros de Irajén, este ha sido el mejor de Irajén en estos primeros 45 minutos que hemos visto en el torneo, Douglas. Sí. Falta. ¿Qué pasó? Posición adelantada. No, juego peligroso, perdón. A pensar que el juego está 1-1. Sí. Este que la pone en juego es René. Es corto para el Pitbull. El Pitbull, sí. Así le dice, ¿no? Sí, así es. Empezó con siendo otro. El Chihuahua asesino. El Chihuahua asesino. Eso no. Ese fue bautizo de. Del Millenier, del no, capitán. Pero, ya, eso. No, no, pero es que cuando empezó. Sí, ahora ascendió. Ascendió a ser ahora el Pitbull. Ahora es el Pitbull, correcto. Aquí en el centro,
Mario entregó para Tulio. Busca Coronel. El que va al despeje defensivo y Gadea. Saca de banda. Por el costado. Estamos 1-1. Tiro a gol 4 contra 1 hasta el momento, Douglas. Torres. Carlos Leonel. Sigue Torres, metió centro. Michael. Montiel. No sé, Roberto, pero... ¿A Montiel? No lo veo en... Enchufado como... En buena forma, ¿no? Ni yo. No ha recuperado la forma sí, que me le... me parece que han dado un jugador que está en la baja, ¿no? Que no ha recuperado esa... Ese nivel que lo vimos todavía sí. con el ART, ¿no? Sí. ¿Cuál fue Montiel. El Montiel. A Montiel fue que operaron, sí, ¿no? Sí, lo operaron. Y después de la operación... ¿Y te acordás que Jalapa, recuerdo la primera vuelta de ese torneo, iba muy bien. Cuando operan a Montiel, el equipo se cae en la segunda vuelta, Douglas. Así es. René. La pelota. Controla. Toledo. Javier. Angel. Toledo. Pelota por el costado de Gadea para que llegue Marín. No va a llegar Ángelo Velázquez. Robinson da Silva. Sting ahí. Le grita. Marcación. Marcación. Tulio. Nos dice el comisionado William Dávila. Sí, comisionado. Presidente del Walter Ferretti. Sí, que Raúl Dávila es su sobrino. Ah, es de Managua. Y ahí, entonces, ¿por qué no juega con el Ferretti? No, porque él es el autónomo. Autónomo. Puede jugar en el equipo que él quiera. No, pues sí, pero... Quiere jugar con Matagalpa. Oye, pero fue una buena contratación, ¿verdad? Claro. Aquí viene la pelota para Robinson. Podría haber cañoneo el disparo. ¿Dónde pasó esa pelota? Se va ancha. Era Jason Coronel el del remate. La pelota pasó a un lado, coqueteando con la puerta que defiende Andrés González. Ya. ¿Ah? Entonces, ya ahora sí ya está claro. Raúl es sobrino del comisionado. Es correcto. Saludamos al comisionado William Dávila. Está tranquilo el comisionado. Está enchufado el Walter Ferretti otra vez. Con el Huicho Díaz. Mira el disparo donde pasa. La desvió con la mirada. Sí. Una tremenda desviada de parte de Tran González con la mirada. Último minuto de la primera parte. La pelota la controla Berger. Eso buscaba. Eso es falta. Falta. ¿A quién le ganó el Ferretti, Roberto? Ayer era la UNAM 3-0. Ese partido lo transmitimos nosotros, ¿no? Sí, claro, fue en el IND, 11 de la mañana. Ah, cielo. Estaba fuerte el calor, por cierto. El calor ayer estaba insoportable. Uno de reposición, dice Francisco López. ¿Qué le caía a Francisco López del agua? El agua, seguro, le acumuló la tabla. Ah, bueno, sí, tenés razón, por la lluvia que... Hay balón estacionado que va a cobrar... Sebastián Barquero para Matagalpa, estamos 1-1. Exjugador del Cacique, ¿no? Cuando vino a Nicaragua. Sí, Barquero, sí. Aquí viene el centro de Barquero, el cabezazo ciego de Telles. Robinson. ¿Quién caía ahí? Berger. Este que controla es Brian Marín. Marcación llegó de Robinson. Aquí se va a terminar el primer tiempo. Un minuto nada más dieron. Ángelo Velázquez la va a poner en juego para el Cacique. La deja en corto para el capitán Eric Telles. Cuando lo va a pitar, lo pita el pitón. Se acabó, terminó, finalizó el primer tiempo en el Carlos Fonseca en Matagalpa. Con goles de Denis Berger y Carlos El Chino Torres. Están igualados a uno. Indígenas Cacique. Así es, en duelo de indígenas acá en el estadio Carlos Fonseca. Empate a uno. Vamos a ir a una breve pausa y venimos con lo mejor de la primera parte, los números que nos ha dejado este partido por la jornada número 10 de la apertura 2022. Indígenas de Matagalpa 1, Cacique Irengén 1. Ya volvemos.
Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y que querés disfrutar todo lo que te hace mejor. Claro pone a tu alcance los mejores beneficios con tus Super Packs todo incluido que traen YouTube y Spotify gratis desde 70 Córdobas. Incluyen hasta 10 GB de internet, redes sociales y llamadas ilimitadas a Claro. Actívalos al asterisco 555 numeral opción 5. Alcanza todo con el internet más rápido. ¡Claro que sí! En Sur somos mucho más que pinturas. Somos su mejor opción en productos para la construcción y el cuidado de su vehículo, la limpieza de su hogar, productos para huertas y jardines, adhesivos, pintura artística y mucho más. Acérquese al mundo de soluciones Sur. El inicio de la jornada 7 traía consigo el regreso de los pibes a la ciudad de las flores, donde el Arnoldo, Mati y Chávez recibía el encuentro entre unos rojiazules con hambre de victoria y los rojinegros del Chombo. Una tarde calurosa que elevó la temperatura dentro del terreno de juego, en donde entre roces y patadas se llevó a cabo un juego muy friccionado. Y es que los capitalinos no se daban tregua. La desesperación se hacía notar y los protagonistas sabían que las oportunidades no se deben desaprovechar. Quien no desaprovechó fue el colombiano Francisco Ramos, ya que en un rebote fortuito no titubeó a la hora de definir y la mandó al fondo de las redes. Muy sufrido, en donde ambos conjuntos dejaron todo en la cancha. El regreso de los rojiazules a la que fuera su casa no les dejó un gran sabor de boca y al final solo uno pudo alzarse con la victoria por la mínima. Bueno, mi nombre es Melvin Hernández, jugador de la UNAM Managua. Mi nombre es Joseph Castillo, jugador de la UNAM Managua. Y esto es La Pizarra Habla. Es el mismo. ¿Sí? Jason. Sí, anda, fachero. Es el capitán. Yo. ¿Qué pasa? El más enamoradizo. ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! ¡Qué más vanidoso. No. ¿Qué pasa? Fue vos. Yo. Sí, vas a cargar. No sabe escribir este chaval. Futbolísticamente, país. Frío. ¿Enchiladas o tajadas con queso? Enchiladita. ¿Nike o Adidas? Nike. ¿PC o Mac? PC. ¿San Juan del Sur o la isla de Ometepec? San Juan del Sur. ¿iPhone o Android? Android. ¿Gaseosa o agua? Agüita. ¿Liga española o Premier League? La Premier. ¿Lucha libre o boxeo?
de lucha libre. ¿Chocolatito o el gallo Estrada? 100% nicaragüense, Chocolatito. ¿Béisbol o fútbol? Fútbol. ¿Barça o Real Madrid? Real Madrid, 100%. ¿Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. ¿Fortnite o FIFA? FIFA. ¿Café o té? Cafecito. ¿Grama natural o grama sintética? Natural. ¿Ronaldo o Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Boston o Yankee? Los Yankees. ¿Jugar de día o jugar de noche? De noche mejor. En el marco de la jornada 8, los punteros de la tabla se enfrentaban para ver quién asumía el liderato. Un encuentro que sin lugar a dudas no iba a ser fácil para ninguna de las dos partes. Y es que la tensión se sentía sobre el terreno de juego. Ninguno quería ceder territorio, y mucho menos el balón. Como dicta la manta, contigo hasta el final. Los norteños viajaron con su jugador número 12. Y es que la banda cebollera se hizo presente en la Estrella de la Muerte para alentar como siempre lo hace. Pero en esta ocasión había un invitado especial, un pequeñín pero de corazón grande, que viajó hasta territorio cacique para apoyar a su equipo. Víctor Gabriel no paraba de alentar desde las gradas, y es que solo una malla lo separaba de sus más grandes ídolos. La malla lo separaba de su sueño. Vivía cada jugada con tal intensidad, misma intensidad que contagió a su pequeño gran amigo, quien tampoco dudó en dejarlo todo en las gradas. Un partido muy cerrado donde ambos conjuntos se repartieron puntos. Pero quien sin lugar a dudas salió con una gran victoria fue Víctor Gabriel, quien disfrutó al máximo ver jugar a sus cebolleros. Primera vuelta del torneo, llega la jornada 9 de la apertura 2022. Este sábado, 27 de agosto, el partido inaugural es a las 7 de la noche. El Cóndor recibe a los cebolleros en el estadio Alejandro Ramos Turcio. A la misma hora, Ocotal recibe en casa a los rojiazules de Juventus. Las acciones continúan el domingo 28 de agosto, cuando los matagalpinos reciban al Tren del Norte en el Carlos Fonseca Amador a las 3 de la tarde. La acción continúa el día domingo a las 4 de la tarde, cuando la Academia del Walter Ferretti reciba a los Caciques del Diriangén en el Estadio Nacional de Fútbol. En el último encuentro de la jornada, los Leones Azules del Managua reciben la visita de los universitarios de la UNAM Managua. Esto y mucho más a través de las pantallas de Liga Primera. Para que pueda ver todo el torneo clausura. ¡Cuidado! ¡El disparo! ¡Gol! Va a controlar Danilo. Buscan a Whitman. Cuidado que Mosquera quedó en el camino. ¡Le pegó Whitman! ¡Golazo! Siempre salva. La va a ganar Soto. Cristian Quinto decide meterla a la olla. El rebote le va a quedar a Morillo, que le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! Le pegó Edward Morillo a cómo. Aquí era el disparo. Podría haber cañoneo, lo hace Richard. ¡Gol! Aquí se viene Nagusito, le pegó y el golazo. ¡Gol! Del Managua, La recuperación es del payasito, que cañoneo. Oh!
la pelota, el disparo. Terminamos mandando el centro. Ahora el disparo. Gracias, estamos de regreso entonces para llevarles rápidamente el resumen de los primeros 45 minutos acá en el Carlos Fonseca. Vemos las mejores acciones de esta primera parte. Un disparo, cabezazo por un costado. Después este disparo de Junior Arteaga que pasaba por un costado de la cabaña que defiende Esdras González. Se venía esta acción con Robinson da Silva. El disparo de media distancia encima también de la cabaña que defiende el arquero norteño. Después venía esta jugada de parte de Ángelo Velázquez. La acción y llegaba cerrando la pinza tras el rechazo del arquero Carlos Leonel del Chino Torres para que al minuto 17... lo ganase el cacique 1-0 o 0-1 acá en el Carlos Fonseca. Nuevamente vemos la acción de la jugada, el desborde, el rechazo del arquero. Cerraba sin marcación Torres y llegaba el 0-1 en la pizarra a favor del equipo de Iriambino. Después de esta acción, en un tiro libre por parte del equipo matagalpino, encima de la cabaña de Ronaldo Ruiz, una más para el equipo de Iriambino. El remate de Tulio López encima de la cabaña. Otra más de Tulio. Nuevamente encima o desviado el remate. Cuando llegaba esta acción al minuto 29, el centro anticipa Dennis Berger a Telles y a Ronaldo Ruiz y logra incrustar la pelota entre los tres palos. Al minuto 29 llegaba el gol del empate para el equipo matagalpino. El gol anotado por Dennis Berger. Y eso fue lo más importante en la primera parte. Los números. Disparos totales 2 contra 12. A puertas 1 contra 4. Faltas 12 contra 9. Tiros de esquina 0 contra 2. No hay fuera de lugar. Una tarjeta amarilla contra 3. No hay tarjeta roja. La información estadística cortesía de doradobet.com. Apuestas deportivas. Vámonos entonces con la segunda parte. Vamos a ver si hay movimiento por parte de los dos técnicos. Ok, no hay cambios, dice. Pero, ok, no hay cambios entonces. Vámonos entonces con la segunda parte. Se quedan con la voz del Internacional Douglas Arias Pérez Cuaresma a través de nuestro canal oficial de Liga Primera. Indígenas de Matagalpa, cacique de Irengen. Adelante, Douglas Ariel, con la descripción de los segundos 45 minutos. Gracias, Roberto. Aquí se va a poner a rodar el cuero nuevamente en el Carlos Fonseca. Arranque del segundo tiempo. Michael Montiel, pelotazo por el costado. Bien, llegaba. Intentaba recepcionar Raúl Dávila. Hay silbato del árbitro. Posición de ventaja. Hay infracción. La pelota la tiene Toledo. Se va por el costado el cuero. Es el cacique Diriangén. Es el que va a la defensiva. Matagalpa la va a poner en juego desde el costado. Lo va a hacer Dávila, Raúl. Balón por elevación. Toledo. Ahí lo agarraba Tulio. Falta de Tulio. Ay, a favor. La posición prohibida era para Matagalpa. Sí. Simón. Ok. Raúl metió pelota peligrosa. ¡El cabezazo! ¡Gol! Esto es fútbol. Ramos, el central, llegó con cabezazo y pone al frente a los indígenas sobre el cacique
2-1, arrancando apenas el segundo tiempo. Así es, en una acción de cobro de tiro libre de parte del equipo de los Indígenas de Matagalpa, aparece Raúl Dávila con el centro. La pelota que no puede cerrar los defensores, termina picando y vean, de palomita, el jugador William Ramos. Iba a despejar por ahí René Huete, no pudo Huete. Le anticipó la pierna. Cuando Huete intentaba, llegó Ramos de cabeza. Sí, muy displicente la marcación de parte de René Huete. Cuando quiere cerrar, quiere meter la pierna, aparece la cabeza de William Ramos y termina ganándole. Mirá, la iniciativa, el cabezazo soberbio. Nada que hacer para el arquero Ronaldo Ruiz. Y tenemos partido entonces a favor del equipo de los Indígenas, que le dan vuelta al marcador, 2-1 acá en el Carlos Fonseca. Hay una falta. Está en Steve López. Tiro libre a favor del cacique. Será Carlos Leonel el Chino Torres el encargado de cobrar. Aquí la va a poner Carlos Leonel en juego para el conjunto del cacique Drian Gen. El director técnico matagalpino es Steve López. Steve López. No, ya no está acá. Ya no está. Aquí en el centro, el despeje defensivo va a ser tiro de esquina. Sí. Tercer tiro de esquina del cacique, el primero en la segunda parte. El que la va a cobrar es Carlos Leonel Torres. Para el cacique, dirige en balota por elevación. De puño rechaza el guardameta Edra González. La recuperación llegó de parte de Franklin Toledo. Por el costado de la pelota parecía una roca, una piedra, pero no salió. Marín busca, parecía falta sobre Brian. Así lo indica el árbitro. Eric Telle dice, ¿qué le hice yo? La falta fue de Marín. Ah, fue de Marín. Ay, ¿qué? ¿Pero por qué la mano arriba? Ya la ponen en juego. A Robinson da Silva tiene la pelota. Marcación. Falta de Robinson. Falta de Robinson. Trató de jugarla rápido el equipo del cacique de Irangén, pero muy fácil. Entregó la pelota Robinson da Silva. Finalmente la pelota termina cometiendo falta y la pelota regresa al equipo de los Indígenas de Matagalpa. 55 la segunda parte. Angel López la va a poner en juego. Ah, no, Edra González. Va a ser el encargado de poner la pelota para el conjunto indígena. Ya lo hace. Trazo largo. Danny Berger. Marca René. Hay falta de Berger. Sí. Así lo indica el árbitro. Rápidamente ya Tulio. Con Coronel. Entregó en corto. Mario Dávila la va a perder con Michael Montiel. Montiel marca Mario. Montiel sigue Mario marcando mano a mano. Se apoya con Raúl. Esa pelota se perdió por el costado. Le pertenece al cacique Drian Gen. Sí, una de las cosas en esta segunda parte que Drian Gen tiene que mantener la cabeza fría, ¿no? Así. Mantener su nivel o ritmo con el que estuvo jugando la primera parte. Presión alta, disparos de media distancia, acompañamiento, jugadas por las bandas y no caer en la desesperación, porque por el momento los veo como, después del gol, como Robinson, desesperados. Echó a correr a Ángelo, solo cuida Ángelo. No salió esa pelota. Ángelo, falta de Velázquez. Balón estacionado para el conjunto matagalpino. Matagalpa ya venció a Walter Ferretti. Matagalpa ya venció al Managua FC. Solo perdió contra Real Estelí. Y está ganando la... y le está ganando el cacique. Llegó el cabezazo de René Huete. Intenta recuperar Danny Berger. O sea que Barquero. Vos puedes decir que es el equipo débil del torneo, pero sumándole sí puntos a los equipos grandes, ¿no? Así es. ¿Cómo está la tabla de posición? Hablando de los equipos débiles, Roberto.
Bueno, recordad que ayer con la victoria del Club Deportivo Cotal llegó a 15 unidades en el torneo. Angel López. 20 tiene el Real Estelí, que juega a las 6 de la tarde el día de hoy. 18 tiene el Walter Ferretti, que ya ganó su partido el día de ayer. Busca Coronel. Marcación, llegó de Toledo. Cayó Coronel. Se pone en pie rápidamente. La pelota por la última línea desde la puerta. La va a poner en juego Estras González. Después tenemos al Club Deportivo, al Club Sport Sebaco con 15 unidades. Club Deportivo Ocotal con 15 unidades. Cacique Dirigente tiene 13. El quinto. Sí. Ajá. ¿A dónde me quedé? En el quinto. En el quinto lugar con 13. Después tenés a la Juventus, que tiene 2 y está ganando. Así están los resultados, mira, Douglas. 1-0 gana la Juventus allá en Masaya. ART Jalapa Real Estelí, 6 de la tarde. Unán Managua ayer ya finalizó 0-3, la victoria del equipo de la Academia. Triunfo de los Guerreros de la Segovia sobre los Leones Azules, 2-1. Hay cambio, entonces se va Tulio López. Se viene a la cancha Tafik Warch. Entonces se va Tulio, viene Taufik Warch. La pelota la tiene el cacique. Entonces te quedaste con... ¿Ya completaste la tabla? No, no la he completado. Ya te voy a dar el dato exacto. Este que la controla es Coronel Artiaga. René. Coronel. Taufit. Por el costado para Mario Dávila. Mario. Robinson. Taufit metió centro, el cabezazo defensivo. Le quedó a Robinson. Centro. Barquero. Después Marín la sacó por el costado. Pedía mano. Le dice el árbitro no. Que termina cerrando el espacio Robinson con esa jugada, Douglas. Ángelo. Artiaga. Buscaba a Torres. El despeje defensivo, buscan a Berger. La pelota por el costado le pertenece al equipo indígena de Matagalpa. Dímelo, Robert. Entonces, Real Estelí tiene 20 puntos, Walter Ferretti tiene 18, Club Sport Sebaco tiene 15, el Club Deportivo Cotal tiene 15, el Cacique Dirigente tiene 12. Este buena, Berger. Berger en el área grande. Se cayó después del caderazo ahí. Levántate y juega, le dice el árbitro. Pelota por el costado. Contra el cacique con Eric. Buscaba Torre, llegó Montiel. Este es para Berger, 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 Berger. Cayó nuevamente, se pone en pie, no hay nada. La pelota le quedó con el portero Ronaldo Ruiz. Taufit. Berger queda sobre el césped. Artiaga. Coronel. Tapa bien Ramos. Saque de banda. Ahora sí, Roberto. ¿Ya completaste la tabla? No me dejas terminar, Douglas. Hay un jugador caído por parte del equipo de los indígenas de Matagalpa. Entonces, repito, Real Estelí tiene 20 puntos. Tiene su partido pendiente. Walter Ferretti ya llegó a 18. Club Sport Sebaco está jugando, tiene 15. Club Deportivo Cotal, que ya jugó, tiene 15. El Cacique Dirigente tiene 13. Juventus, que está jugando, tiene 12. Después está el Managua FC con 11 puntos. El equipo de la UNAM Managua tiene 10. El Matagalpa, que está jugando, tiene 8. Y el ART Jalapa tiene 7. Están los 10 equipos. ¡Wow! Oye, si gana Matagalpa y gana Jalapa, se pondría más alegre la tabla. Sí, súper apretado, ¿no? Te recuerdo lo que no ves en cada partido, el color. Lo puedes ver a través de nuestro canal oficial de Liga Primera. El cacique ahorita está en quinto. Si gana, pasa al tercero. El cacique tiene 13 puntos, sí, porque está ganando el Juventus al Club Sport Sebaco, Douglas. La pelota aquí la controla Ángelo. Coronel. A Coronel. La pelota en el fondo con Eric Telles. Ya entregó por el costado para que se venga Ángelo Velázquez. Sebastián Barquero llegó a apretar. No. Falta. Ese es señalado. Hay tiro libre. Sí.
Le dieron un toque a Coronel por ahí. Tiro libre entonces a favor del equipo Lirian Vino. 57, vamos rumbo al 58. Y el partido sigue 1-0 allá en Masaya. Sí. Está jugando Galeano, Roberto. Así es. Ahí está Taufid Warsh y también se encuentra Carlos Leonel Torres para pegarle. Aquí se va a venir el cobro para el cacique. Da la orden el central. Está Taufid el que la va a intentar. El disparo y de Villo. Hay tiro de esquina. La pelota dio en la barrera. Hay veces la gente se pasa. ¿Sí? Sí, tiro de esquina. ¿Qué culpa tenemos vos y yo que hayan dos Dávilas en el terreno de juego? ¿Por qué? No sé, que la gente pone unas cosas en... Acá en el centro la tiene Eric Telles. Eric, el disparo. Hay rechazo. Coronel, rechaza también. Angel López la manda saque de banda. Sí. Que alguien pone que no nos hemos dado cuenta de que hay dos Dávilas en el terreno. A ver, Raúl Dávila y Mario Dávila, lo hemos dicho mil veces. Y no sé por qué le molesta que hayan dos Dávilas en el terreno de juego, sino que vaya a la distancia. 59 minutos falta. Aquí Michael Montiel. Berger. Dennis. Entregó bien para el costado. Podría ser Barquero. Sebastián. Rechaza la defensiva Cacique. Carlos Torres levanta la visual, Otero Horizonte busca con qué apoyarse. Rasante ya lo hace con Coronel. Buscaron a Junior Arteaga, se ofrece. Era falta, sí. ¿Era falta? Sí, era falta. Y ahí Michael Montiel le dice algo al árbitro principal. Activa tus superpacks desde miclaro.com.ni. Marcar asterisco 555, numeral opción 5 en tu punto de venta más cercano con Claro. Porque Claro es patrocinador oficial de Liga Primera. Arteaga el encargado de cobrar el tiro libre. Primer tercio de la segunda parte. ¿Qué pasó? De primera, los goles. El mejor resumen que recopila toda la acción detrás de cada jornada. Disponible solo aquí en nuestro canal oficial de Liga Primera en YouTube. Ahí está la acción. Ahí está el golpe. De parte de Franklin Toledo. Lo están atendiendo entonces al jugador del equipo de los indígenas. Una tarde rara en Matagalpa. Llovió, se nubló, salió el sol. Se vendrá tiro libre a favor del cacique. 61 minutos de tiempo corrido. Sale Toledo entonces. Va a haber cobro para el cacique Adrián Gendos. 1 al marcador, gana Matagalpa. Par de cambios. Par de cambio, ¿no? Dylan Pineda y Peters. Y Rodrigo Peters se va a venir a la cancha. Vamos a ver quiénes son los sacrificados. Por parte del cacique Adrián. Eventualmente creo que uno va a ser el otro juvenil. Se va Luis Fernando Coronel entonces. ¿Qué horario ese cambio? Delantero por delantero. Pero fíjate que Coronel, ya lo he visto, hoy ha estado bien. Sí, ha andado muy bien. Al menos es mi apreciación, no. No, coincido con vos. Se ha visto bastante bien. Pero planteamiento táctico, ¿no? Delantero por delantero. Vamos a ver el otro. Se viene entonces Dylan Pineda. Zahir Ángel, no me digas. Ahí está el centro. Aquí viene la pelota, esta es buena, la tiene Peters. Ya la estrelló en la defensiva. El que controla es Toledo, echó pelota. Se fue Mario Dávila. Barquero, se fue Mario entonces. Ahora solo queda un Dávila en el terreno de juego. Se fue Mario.
El que controla la pelota es Toledo. Sigue Toledo. Sigue Toledo. Raúl. Ramos. Su capitán Angel. Michael Montiel. Atento. Con el guardameta ahora. No la puede. Sí, ahora sí. Sí, sí la puede tomar. Ahora sí. Lo que pasa es que. Que veas. Ganar segundos, ¿no? Sí. González, que ha sido arquero de selección nacional, me parece también, Douglas. Edras, sí, ha sido arquero de selección nacional. Ahí está la barra del equipo Matagalpino. Se viene el cacique. Es Robinson. Al área grande, Robinson. Llegó Ramos cuando buscaban a Peters. Ramiro Peters. Se viene entonces. O Ramiro Peters. Se viene Granja. Se viene Ronald Granja y se va a Toledo. Se va a Toledo. Movimiento que hace el técnico Steve López. Ahí está. El recién ingresado Granja. La pelota la tiene. O la tenía ahí Taufitz. Tiro de esquina. Se va por la última línea. Tiro de esquina. Ahí se equivocó Raúl. Pensó que la había tocado de último Taufitz. Cuando la iba. Sí, no la despegó. Iba a reventarla, sí. Se va a venir entonces Taufitz con el centro al área grande. Ahí cerca del punto penal. Remató ahora Torres. Nuevamente para Taufitz, que vuelve a meter centro. De pecho la baja bien. Y sale jugando Toledo. Cuidado con esta, que buena. Dennis Berger lo marca Coronel. Berger, metió la pierna. Lo leyó perfectamente. Le sacó la pelota de manera limpia. Torres. Busca Coronel. Marca Berger. Taufitz. Torres. Arteaga. Junior. Peters. Se va por el costado la pelota. Pero ¿por qué Steam pelea todo? La pelota fue empujada por su jugador y está reclamando que. Torres. 65 minutos. Arteaga regresó para donde se encuentra. A ver, falta sobre Eric Tellez. ¿De quién? ¿De Michael Montiel? Sí. Un pisotón. La pelota la tiene Tellez. Eric. Anticipo. Ve, ¿cómo están los pronósticos para este partido, Robert? Yo creo que nadie. ¿Te dio empate a Galvo? Sí. ¿Ni empate, Roberto? No. ¿Todo victoria? Sí. Coronel entregó para Robinson. Ahora es Eric Tellez. René Huete. Pelotazo. Cabezazo en el fondo de la defensiva. Intentó bajar Toledo. No puede. Torres la recupera. Marca Granja, Ronald. Coronel. Robinson. Granja. La ganó bien. Toledo. E entregó en corto para que se venga Dávila. Raúl. Sigue con balón dominado para Ronald Granja. Nuevamente para Raúl Dávila. Podría meter centro Raúl. Aquí viene la pelota. A la frontal del área que le pega. Oh, bien, llegó. Ángelo. Arteaga. Robinson se proyecta a Taufitz. Ahí viene la pelota. Buena para Robinson. Tapona bien en la barrida limpia. Michael Montiel. Y se queda sobre el césped. El jugador del equipo de los indígenas. Bien la jugada que hace Michael Montiel en esta acción. ¿Cómo tapa la acción de parte de Robinson da Silva? Esa pausa que hace el jugador brasileño. Mirá. Y termina, se golpea cuando sí. Termina cayendo Robinson. Y ahí está el jugador sentido. Tendido en el terreno de juego, ya ingresa la fisioterapeuta con la asistencia para sacar del terreno de juego a Michael Montiel.
Con Primera Sur, tus paredes quedarán siempre limpias. Sur, orgulloso patrocinador oficial de Liga Primera y aportando para el crecimiento del fútbol nacional. Se van a reanudar las acciones con... Estar cada jornada aquí conmigo en De Primera los Goles. Los mejores momentos, los mejores goles, las mejores jugadas y hasta una que otra pifia. Toda la acción aquí en De Primera los Goles. Aquí la pelota la tiene el cacique con René. Entregó para Taufit. El centro, buena. Torres en la frontal del área. ¿Qué pasó? ¿Había mano o qué? Mano. No sé. La va a poner en juego el capitán Angel López. No, se la entregó mejor a Edra González. Estras la va a poner en juego. Vamos a ver. ¿A quién es Taufit? La recepción de Arteaga. Para Torres. Así, ahí posiblemente, ¿no? Eso es lo que tuvo que haber señalado. Porque otra acción no hay. Telles, Eric. Falta sobre Eric de Marín. La pelota, balón estacionado que va a poner en juego Eric Telles. Ya lo hace. La pelota es Dylan Pineda. Carlos Leonel Torres. Marca Toledo. Javier. Ángelo Velázquez. Ángel López la mandó lejos. Y muy lejos. Cuando se viene por Matagalpa, Forbes. Rodolfo Forbes y se va Barquero. Se va entonces. Aquí en el centro salió el portero. Estras González. Bien la salida del arquero matagalpino en esa acción. No complicándose y sacando la pelota por un costado para que siga en posesión de la pelota el equipo del cacique de Irengen. Coronel entregó para Arteaga, se ofrece Taufita, él le entregaron, viene el centro al primer poste. ¡Oh, oh! Bien, remataba Peters. Ahí un poco tímido, estaba bien ubicado el portero. Estras González. Pero remate incómodo. Sí, sí, eso sí. En esa acción, Rodrigo Peters, pero muy bien el arquero del equipo de los indígenas, atento, Estras González. René la va a poner en juego, ya lo hace. Coronel. Pedían mano de Peters. Taufit. Marín entregó para Forbes. Falta de Velázquez sobre Rodolfo. Rodolfo Forbes. Panameño. Fue ese líder del equipo en goles en el torneo, en los torneos de Liga de Ascenso. Angel López la va a poner en juego para Matagalpa. Los indígenas que ganan al cacique 2-1 hasta el momento. Esa pelota parece que abandonó, ¿no? Sí, sí abandonó. Sí abandonó. Taufit. La pelota la controla. Eso es. 72 minutos. Se fue por el costado la pelota. De pronto, el desgaste que ha hecho el gol. Empata el equipo del Club Sport Sebaco allá en Masaya, Douglas. Empata. Al 71, llega el gol del empate. Brian Zúñiga, el hondureño. Se viene el cacique. Aquí se viene la pelota. Robinson. René.
Coronel. La pelota la tiene Robinson. ¿A quién, Robinson? El portero tuvo que salir cuando buscaba a Arteaga. Más que reclamar, debería de armarse de la culpa Robinson en esa acción, Douglas. Sí. Porque la jugada la tiene idónea para sacar el remate a puerta. Y sin embargo decide jugar un pase en los linderos del área y termina regalando la acción. Ahí está, mirá. La acción, cómo limpia la zona Zúñiga y el remate de pierna con el la derecha. Que salió, Roberto. Con la de palo. ¿Y el portero dónde está, Douglas? Salió a rechazar la pelota. Al otro lado. Sí. Rechazó y le cayó a Zúñiga el cuero. Y ahí veíamos la acción de parte de Robinson. La pelota aquí la controla Brian Marín para el conjunto matagalpino. Entregó para Gadea. Gadea. La bola se va por el costado, saque de banda. Está igualando entonces Sebaco. El Sport Sebaco con Juventus en el Arnoldo y Mati Chávez. 1-1, sí. ...74 minutos de juego... vamos a llegar al último tercio de la segunda parte. Taufit marca Granja. Qué buen balón. Ramiro Peters entregó para Robinson. El disparo bloca ahí la defensa. La tiene Peters nuevamente para Robinson. Es que buena esta jugada. Viene el disparo. ¡Gol! Esto es fútbol. Robinson Luis da Silva al minuto 74 igual el marcador en el Carlos Fonseca. 2-2. Asistencia de Junior Arteaga. Así es, Douglas Ariel, la combinación entre el brasileño y el jugador de Ciudad Capital, Arteaga, producen esto, el gol del empate. Ya había dejado de ir varias, Robinson, finalmente llega en esta acción, en esta pared, entre Arteaga y Robinson, bombea la salida del arquero González, y llegamos al gol del empate. Entonces, ¿qué pasó? Cartón amarillo. ¿Para quién? Para Berger. Ok, entonces cartón amarillo para Dennis Berger. Pelota. Buscaban a Ronald Granja. Partido nuevo entonces. En el Carlos Fonseca, 2-2. 2-2 el marcador. Dylan Pineda. Llegó Ramos. La tiene Torres. Son 75 minutos. Ángelo. Ahora el cacique viene por el gol que los ponga de frente y de cara a la victoria. Torres. Fíjate que ahorita es donde Dirigente tiene que aprovechar, Douglas, sí. Porque los espacios que le está dando Matagalpa, prácticamente en los linderos del área, son enormes, ¿no? Así es. Pelotazo. Llegó González. Raúl Dávila la manda al frente. Llegó Pineda, la tiene Eric. Un mundo por jugarse todavía. Eric Telles. ¿A quién? Intentaba Peters. Pero ni cerca estaba. Con Taufit. Eso le dice. Te buscaba vos, dice, pero ni cerca estaba ahí. Angel López. 76 minutos. Gadea. Pelota por el costado. Forbes. Por velocidad. Llegó la barrida de Telles. Saque de banda para Matagalpa. Se viene Alexander Zúñiga. Se va Ángelo. Se va Ángelo Velázquez y se viene Abner Acuña. Vamos a ver quiénes salen. Vamos a ver qué pueden aportar estos dos jugadores que han andado a la baja en el equipo del cacique. Se va Robinson. Se va Robinson. No, la pelota aquí la controla Eje López. Se entregó para Ramos. Ya por el costado para que se venga Raúl Dávila. Raúl. Buena individual de Raúl. Le entregó para que se venga
Ronald Granja a la frontal del área para Berger. Dennis, el cambio de juego para que venga Rodolfo Forbes. Tiro de esquina. Llegaba bien ahí Zúñiga, tiro de esquina para Matagalpa. Primer tiro de esquina para el equipo de los indígenas de Matagalpa. Llega al minuto 78. 2-2 entonces el partido acá en el Carlos Fonseca. 1-1 ahí en Masaya. 3-0 en Ciudad Capital, el triunfo del Ferretti. 2-1 el triunfo de Cotal sobre los Leones. La pelota la va a poner en juego. Nada más, 12 goles llevamos en la jornada. Sí. En 4 partidos, 3 partidos y contando, ¿no? Aquí se ve en el centro, el área grande, el cabezazo es defensivo. Bueno. Se le fue la pelota. Ahí están los resultados de esta jornada número 10. Esta jornada, la jornada número 11, el siguiente fin de semana, Douglas. La pelota aquí la controla Zúñiga. Entregó para Arteaga, bueno para Peters, el disparo. De Peters buscaba el poste. Lo que se fue demasiado ancho. Douglas, lo que se acaba de fallar Peters en esta acción. Fíjate que venían 3 contra 2 en esta acción. Se la dieron a placer a Ramiro Peters para definir y le termina pegando horrible. Lo que pudo haber sido el 2-3. Y hay 3 cambios de un solo por parte del equipo de los indígenas de Matagalpa. Mira la acción, Douglas. Arteaga toca bien para Peters. Atrás venía Walsh. Y el remate espantoso. Definitivo. Bueno, recordemos que todavía no lleva goles en la liga. Lleva un gol en la liga de CONCACAF. Vamos a ver quiénes son los cambios. Se va Rodolfo Forbes. No, perdón, Berger. ¿Se va? Dennis Berger, perdón. Se va Berger. Y viene. Y se fue Brian Marín también. Ok. Entonces se va Marín. Se va Berger. Dennis Berger, entonces, Dennis Berger le saliste solo, ¿no? De la frase. No me acuerdo. Yo creo que sí. Entonces, 3 cambios. Dexter Díaz, Oscar Rugama. A la cancha. Y Rider Dávila. Rider Dávila, quien llegó por el cabezazo. Entró otro Dávila. Sí, entró otro Dávila. Oscar Rugama. 80 minutos, estamos 2-2 en el Carlos Fonseca en Matagalpa. ¿Qué había? Falta a favor del equipo de los indígenas. Vamos a ver la falta de René Huete. Juego peligroso, Douglas. Sí. Por eso la doble jugada, 81 minutos. Aquí viene Raúl, pelota al área grande, el cabezazo es defensivo. Se puede venir la contra del cacique, la tiene Ramiro Peters. Busca con qué apoyarse, tiró una roca, una piedra. No va a llegar por más velocidad que le meta. Ahí Zúñiga a la piedra que tiró Peters. Pelotas. Oscar Rugama. Dexter Díaz ahora con Angel. Este que contiene bien es Javier Toledo. Raúl entregó para Granja. Ronald. Al final no le entendió Rodolfo Forbes. En el fondo viene la defensiva Cacique cuando se viene Junior Arteaga. El Cacique quiere los 3 puntos. Buscaba Acuña. Cayó Abner. Este que controla la pelota es Rider Dávila. Falta sobre Rider. La falta sobre el recién ingresado Riddle Dávila. Se vendrá entonces tiro libre a favor de los indígenas.
Angel López ya la pone a rodar. Dexter Díaz. Este es Rodolfo Forbes. Rugama, Oscar. Angel López se tiene que apoyar con Estra González, que mete un despeje larguísimo. Dylan Pineda. Carlos Leonel Torres. Taufit Warsh. Taufit. Raúl. Cuidado. Ronald Granja tiene la pelota, podría cañonear. ¡Oh, qué buena esta! Rodolfo Forbes en el centro. No, eso no vale. Estaba la banderola ya. Arriba, ¿no? Sí, no vale. Ya estaba en posición Rodolfo Forbes. Infracción de Forbes. Partido de mucho desgaste para el equipo de Irambino esta tarde acá en el Carlos Fonseca. En este cierre de juego. Vete pelota, Taufit, el cabezazo llegó defensivo. Además de meterle refresco, le metió defensa Sting para ver si logra garantizar al menos un punto, Roberto. Sí. Aquí en el centro el cabezazo, porque metió a Dexter con vocación defensiva, metió a Rugama igual y a Reader Dávila. Reader, pues, no sé en tanto, ¿verdad? Pero la pelota busca Dexter Díaz, la marcación sobre Zúñiga, la bola se va por el costado. Esa que demanda a favor de Matagalpa. Matagalpa, sí. Vamos a ver esta si está en posición adelantada, Roberto. Vamos a ver. Lleva la pelota. Ahí está bien. Ahí está bien. No, ahí está levemente adelantado. Ahí está bien. Ahí está bien. Está bien, Roberto. Estaba bien. Sí, la pierna de izquierda de Tello lo habilita, ¿viste? Sí. Tello lo habilita. Buena toma esa, Roberto. Sí, muy buena. Bárbaro. Tremendo. La pelota aquí la controla Peters. Ramiro. Hay peligro. Entra la frontal del área. Podría ser el disparo. Estras González cuando Zúñiga lo intentaba. Esta es la jornada número 10, Roberto. Bueno, jornada número 10. Y el Casillo lleva anotado ¿cuántos goles? 9 o 10 también. 10 goles. 10 goles, sí. A gol por partido. Fíjate que esta acción pudo haber sido de mayor crecimiento de parte del cacique de Irigen, porque tenía 4 hombres, sí. En el área, Zúñiga no tenía ángulo de disparo. Finalmente decide sacar ese disparo que tapó bien entra González. Pero era más factible buscar un centro, Douglas, un buscapié. Pineda. Entregó en corto Coronel y ahora está Fit Pineda. Eric Téñez. La pelota aquí la controla Téñez. Son 86 minutos casi ya. Hay peligro. Este es buena para el cacique. Viene Acuña, toda máquina. Acuña, pisaría grande. Acuña lo marca Ángel López. Ayuda a Dexter Díaz. Ahí metía la pierna. Está cerca del punto penal. El disparo. La pelota en el defensa. Y cuidado con la contra. Buscaban aquí a Rodolfo Forbes, la tiene Rodolfo Téllez cuando llegó Coronel en su ayuda. René Arteaga. No se apresuró mucho ahí en pasar la pelota. Tenía espacio, Roberto. Desde el momento que empezó el corte o la jugada por la izquierda con Acuña. Debió. No, digo yo en la contra que ensayó Matagalpa. No tenía espacio en la salida. Sí tenía para adelantar líneas. Mira, aquí vamos a ver. No, ahí ya la acción. De Torres. Vamos a ver, lleva la pelota a Torres. No hay nada. Centro. Aquí la Peters. Hacia atrás. Vamos, sí. Lo que quiero ver es el remate, que es lo que reclamaba. A ver. Pega, pero pega primeramente en el. Sí, le pega en el cuerpo. En la cadera, le pega primero y la pelota se desvía hacia la mano, Roberto. No fue directamente en el. No. Si vemos la repetición, no fue directamente en la mano, Roberto. Ok. Me pareció bueno, a ver que si la vemos una vez más para salir de duda completamente. Arteaga.
Taufit. Este que la controla es Zúñiga. Viene el centro. Dexter. Raúl la roba bien Coronel. La toca, la puntea. Taufit mete un elevado. ¡El cabezazo! Peters. ¡Gol! Esto es fútbol. Ramiro Peters, el primer gol de la temporada, su cuenta, pone al frente al cacique sobre los indígenas. 2-3. En el Carlos Fonseca en el 88. Después de tanta presión, de tanta llegada y de no poder concretar, llega esta acción. Hay una falta previa sobre Coronel. El árbitro da la ley de la ventaja. El centro de Tafí, que no la piensa. Y que sigue la acción Ramiro Peters y el remate soberbio para ganarle al arquero Edra González. Y de esta manera el cacique, en el final del partido, toma la delantera. 2-3. Vean el cabezazo del delantero del equipo de Iriambino para llegar a su primer gol del torneo también. Y ahí se enoja William Ramos por la falta de marcación. Ahí está la acción, el centro, no la llega Montiel. Montiel llega, hace lo correcto, sí, porque él sabe que no va a llegar, salta a estorbar. Cuidado. El disparo bien, contiene. Y el cacique. Y eso es de tarjeta, ¿no? Ahí viene nuevamente el centro, el cabezazo defensivo. La falta de Coronel sobre Coronel. No la pitaron, Roberto. No. Ronald Granja. Porque dio la ley de la ventaja, Douglas. Encimado el cacique con Eric Telles. Coronel. La pelota la tiene Zúñiga. Coronel. 30 segundos. Arteaga. Taufil metió al centro. El despeje de la defensiva. Vive toda la pasión del fútbol a través de Dorado Bet, patrocinador oficial de Liga Primera. DoradoBet.com, apuestas deportivas. La falta sobre Coronel. Sí. Esa es la tarjeta amarilla. Para Raúl. ...90 minutos... vamos a ver cuánto agrega Jorge Ojeda a este partido. Falta entonces el cartón amarillo para Raúl Dávila desde la puerta, 5 minutos más. Vamos al 95 entonces, donde dice Francisco López. 2-3 el marcador, lo está ganando el cacique de visita. El que la controla viene el centro. Dávila, Rieder, Zúñiga, la recuperación. Zúñiga. Dávila, Zúñiga, la vuelve a ganar. Dexter Díaz. Viene el centro. El despeje defensivo. Montiel. Intenta una contra el conjunto matagalpino con Ronald Granja. El puntazo hasta Rodolfo Forbes. Puede ser cartón amarillo. No. Va a ser tiro libre entonces. No, saque de banda. Nada. Saque de banda, sí, por eso me quedé con la duda. Saque de banda entonces para el cacique, diría que no hubo falta. 92 minutos. Pedía Rodolfo Forbes. Ya la pone en juego. Rugama, Granja, se mete al área grande, va a meter centro. El portero, Ruiz, se quedó con el cuero. 3 minutos le restan entonces a este encuentro. Vamos a ver la acción anterior. De parte del, no, esta es la acción del, que no había posición adelantada. Sí.
Gracias a producción. La pelota aquí la controla Taufit Peters. El disparo, el portero voló y sacó la pelota. Edra González. Fíjate que este es un marcador. Te quedaría asustado. Disparos totales de Matagalpa, 3 en el partido. A gol, 2. Dirigen tiene 10 disparos a puerta y 19 disparos totales. Se viene ya. Este que la tiene Junior Arteaga, entregó para Taufit. Va a poner el centro. El cabezazo es defensivo. Gadega entregó en corto para Dexter Díaz. Metió defensivo Sting para garantizar al menos un punto. Y el cacique ya se lo volteó al marcador. Taufit. Arteaga. Pizarra grande. Arteaga va a meter centro. Tiro de esquina. Tapa bien ahí Gadea. Desde la esquina al cacique Adrián le corresponde la pelota. Minuto y medio le resta de este partido entonces. Ahí están los anotadores del encuentro. Juego de 5 goles. El que hemos tenido acá en el Carlos Fonseca. Será el mexicano Tafik Warsh el encargado de cobrarlo. Por ahí también está Junior Arteaga para acompañarlo en este cobro de tiro de esquina favorable al equipo. Miren, miren, ya lo hacen. La pelota aquí la controla Arteaga. Llegó Granja. Saque de banda. Primer partido del torneo que dirigen anota 3 goles. ¿Sí? Sí. Taufit. Torres. Torres. Cayó Zúñiga, falta sobre Zúñiga. Ahora la tabla de posición cambia, Roberto. Sí, porque con este resultado el cacique asciende a la tercero. A la cuarta posición. La cuarta posición. Sí, porque está empatando Sebaco. Oh, ya. Mejor diferencia de goles para el equipo cebollero. La pelota aquí la controla Junior. Arteaga. Arteaga. Llegó Dávila y después ¿qué pasó? Granja. Ahí con esto de pleito. Sí, por ahí con Abner. ¿Qué pasó? Elegí a tus jugadores favoritos en Instagram al finalizar cada jornada y apóyalos en el camino al MVP con tus Fans Points. Cuando lo va a pitar, lo pita. Pita el pitón, se acabó. Terminó. Finalizó el partido en el Carlos Fonseca, acá en Matagalpa. Victoria del cacique Dirian Gen. 2-3 sobre los indígenas de Matagalpa. Berger y Ramos por Matagalpa. Torres, aquí viene lo mejor del partido. Arteaga con este tiro libre, la volada del portero y la pelota que se va ancha. Robinson Luis da Silva, encima del travesaño, la pelota. Así es, Douglas Ariel, esto era la primera parte, esta es la acción de la llegada del primer gol, de la anotación del primer gol del partido por parte de Carlos Leonel Torres. La jugada que hacía este muchacho Ángelo Velázquez y la definición de Carlos Leonel al minuto 17 para abrir el marcador acá en la ciudad de Matagalpa. A favor del equipo Dirian Vino. Celebración de Carlos Leonel con su primer gol del torneo con Arteaga y después con el resto de compañeros. Una para el equipo matagalpino. Disparo desde fuera del área encima. Una más para Dirian Gen. Tulio desde fuera del área encima. Una más para el equipo del cacique. De parte de Tulio López desde fuera. Desviado. Llegaba esta acción por parte de los indígenas al minuto 29. Anticipaba al central y al arquero Berger, al minuto 29. Y llegaba el gol del empate a favor del equipo de los indígenas de Matagalpa. 1-1. Ahí está la acción de parte de Franklin Toledo. Con asistencia para el gol del empate. 1-1 entonces el marcador hasta ese momento.
acá en el Carlos Fonseca. Uno para el equipo del Cacique de Iriajén, el remate de parte de Tulio terminaba pegando en la horquilla. Se salvaba el equipo matagalpino. Una para Luis Fernando. Remate de fuera del área, el arquero González. Con el desvío. Otra más de Luis Fernando. No llegaba Carlos Leonel. Una más para el Cacique. Torres. Para Jason. ¿Dónde pasaba la pelota? Iniciaba la segunda parte. Y llegaba esta acción al 47. Balón que quedaba ahí. Y de palomita. William Ramos. Colocaba el 2-1 en la pizarra. Le daba la vuelta al equipo matagalpino. Al equipo de Iriangén no anticipa René Huete, pero sí William Ramos, y colocaba el 2-1 en la pizarra. El cobro que hacía Raúl Dávila por parte del equipo de los indígenas de Matagalpa. La celebración. Y después empezaba la presión del equipo Cacique en busca del gol del empate. Rechazaba la defensiva, la barrera, y la pelota se iba por un costado. Una más, Tafí Walsh con Robinson da Silva. No podía conectar. Peters, que había ingresado al terreno de juego. Para Robinson da Silva, vean, la combinación con Arteaga, y llegaba el gol del empate de parte del brasileño, minuto 74. 2-2 en la pizarra. Ahí está, la devolución de la pared. A la salida el arquero la bombeaba, y el 2-2 en la pizarra. Una más para el equipo de Iriambino. Cuando vemos la repetición del gol del empate. Una toma más. El segundo gol de Robinson en el torneo. Llegaba a esta acción Zúñiga para Arteaga. Levantaba la cabeza Arteaga, la que se perdía Peters. Con el 2-2 en la pizarra. La decepción del jugador argentino. Vean cómo estaban dos hombres totalmente solos, sin marcación por parte del Cacique, y la tiraba demasiado desviada Peters. Torres con Acuña, y el remate de Zúñiga. Bien controlaba González, y seguía la presión del equipo Cacique. La tenía Jason para Tafí Ward, el centro, el cabezazo, el segundo palo de parte de Peter del 88. Y este sería el 2-3 en la pizarra, voltereta del equipo de Iriambino, que a la postre sería el resultado final. Y después de 5 partidos sin victoria, Iriangén regresa a la senda de los 3 puntos acá en el Carlos Fonseca. En un partido sufrido para el equipo de Iriambino. Y logran sacar la victoria 2-3. O 2-3 sobre el equipo de los indígenas de Matagalpa. Los números finales del encuentro. Disparos totales 3 contra 19. Tiros a gol 2 contra 10. Faltas 19 contra 18. Tiros de esquina 1 contra 7. Fuera de lugar 2 contra 0. Tarjetas amarillas 3 por equipo. No hubo tarjetas rojas. La información estadística cortesía de doradobet.com, apuestas deportivas. Ya nos vamos despidiendo y recordándoles que vamos a estar en una hora. Regreso con ustedes para el cierre de esta jornada número 10 desde el estadio Alejandro Ramos Turcios, cuando el Cóndor del ART Jalapa recibe al equipo líder del torneo, el Real Estelí. A nombre de Douglas Pérez Cuaresma en la narración, Roberto Buto en los comentarios, con una producción de Liga Primera. Nos vemos y nos escuchamos en una hora.